Yo lo que me quiero hacer es las cejas. ¿Qué? Así. Sí. Ah, eso sí. Quiero tener las cejas así. Pero se va a notar mucho que no sos vos. Bueno un poquito. ¿Quién quiere ser uno? ¿Para qué ser uno? Nadie quiere conservar así la... Igual no quisiera que se me cambie la cara. No. Porque la cara supo ser hermosa. Sí. Todos supimos ser hermosas. Yo cuando era chico tenía miedo... ¿Para qué te quedaba un poco en media luna acá? Hablando de caras. Sí. Cuando era chico tenía miedo de tener cara de puto. Porque yo veía... veía Osvaldo Pacheco. Veía Osvaldo Pacheco, veía Bruno Gelber. Y yo no era que tenía miedo a ser gay, era tenía miedo a que se me note en la cara. Claro. ¿Entendés? Perder pero la, es que eras muy hermoso, sos muy hermoso. Soy un lindo hombre, pero por suerte no sé, no me desfiguré la jeta. No. Es difícil igual, porque tampoco nos vamos a bancar, boludo, que se nos cae... A mí yo empecé esto, tú. Bueno, primero, bueno, ustedes no tuvieron ese problema, engordar y bajar. Ay, boluda, yo en Mañanas Informales esto, que me cargué 20 kilos, que era una bola, era Doña Tota. ¿20 kilos? Sí, no, yo pero te acordaste. No se te notó tanto. Bueno, pero escúchame, ¿y esto? Mira, no, esto es lo único de vieja que me quedó. ¿Y que dicen que no se hace, puede hacer nada? No, sí, hay unas inyecciones que te ponen acá y que suavemente te levanta un poco. No, igual yo ya estoy probando varias cosas. No hace falta que te acerques tanto, ¿eh? Es que tengo miedo que se escape. No, pará. Sí, por favor. Sí, por favor. Tengo miedo de decir el nombre de esta persona, pero es una periodista de 70 y pico de años. Decilo. No, por lo y decilo para o da una pista y lo digo para yo. Para que sea un título, lo levante todo el mundo. No lo voy a decir, ¿70 y pico? ¿Y está en la televisión? Y se hizo la papada y esto así le quedó genial. Ani Ventura. Pero boludo, si Ani es hermosa. Sí, pero no estamos diciendo que sea fea. Pero dijo que le quedó bien. ¿Le quedó bien? ¿Ella lo contó? Ella lo contó en cámara. No, vos. Sí, le quedó hermosa, pero bueno, pero no, uno no anda. Sí, con yo no vi que le quedó hermosa. No, y aparte no es una mujer hermosa. Boluda, yo siempre digo que yo quise ser periodista porque leía la columna de Ani Ventura en la revista del diario Clarín. Qué chamullo que tiene todo. Te juro por Dios. Todo esto porque la mandó al frente. Hijo de puta, realmente. No, pero es verdad. Los domingos, Ani Ventura era la periodista moderna. Era Sara Jessica Parker. Sí, era medio como la cool feminista. Claro. Sí, obvio. Bueno, muchachos, después de 20 años nos hemos juntado. Impresionante. Esto es muy impresionante. No, yo me junté con ella aparte y me junté con vos aparte. Vos sos el conchudo, porque entonces vos sos el que metés cizaña entre nosotras dos. Para que no se junten. Eso, no tengas dudas. La olvidate. ¿Sabes por qué vinimos hoy? Porque él podía. Porque él podía. Fue así, ¿puedo contar la gestión? Sí, yo pensé que como vos sos la que más trabajás. No, eso es una sensación. Eso es Instagram. Es verdad que trabajas. Instagram, eso sí. Que gane menos no quiere decir que trabaje. Es verdad, yo soy una judía pobre. Siempre trabajar mucho y ganar poco. En cambio, él es un puto millonario. Está bien. Para, ese es, yo no creo que siempre que fue un mito eso. Vos siempre decís, no, Ronnie, la hace re bien. O sea, ¿vos realmente sos tan vivo como dice Carla? El tema económico, o sea, vos de todo sacás billete dólar más o menos. Sé poner huevos en diferentes canastas. Y tiene dos. ¡Ah! ¿Entendés? No, siempre me gustó arreglar casas, entonces me compré casas muy baratas, las arreglé, las vendí. Siempre me gustó eso. Entonces, siempre tengo un pequeño canuto que me salva la vida. Claro. Pero no podría vivir sin trabajar. Claro. Porque me vuelvo loco. Yo tampoco, tengo dos pibes, o sea, esa diferencia, no hay casa, no hay departamento, no hay remodelación, tampoco que queda, se inyecta. Pero te hiciste la pileta, mi amor. La pileta sí, se inyecta en el cuerpo. Y bueno, para que realmente si hacemos un paneo, por favor, está muy bien remunerado, muy bien amortiguado. Escúchenme, estábamos recién hablando antes de que se prendan las cámaras, hablando un poco de sexo, que yo digo, me dio un poco de impresión, ¿no? 10 de la, porque capaz, tal vez yo soy la vieja y ustedes siguen garchando. No sé. Poco. No, yo, bueno, sí, pero poco, pero... Yo después de 30 años, yo creo que la que más garcha es ella. Claro, pero ella siempre es la que más garcha. Siempre fue pero la que más garcha. Hace 20 años, no. Lo que pasa 30 años. Es que también como uno habla, sí, con Roberto. Sí. 24. ¿Pero eso es porque haces tanto deporte o que garchas más? Sí, porque él también toma Viagra, porque si tú 65 cumple este año, ¿crees que lo voy a matar en cualquier momento? Yo, pues, es que
Tomé una sola vez y me dio tanta cosa en la cabeza. Se me puso la cabeza como un fósforo. Dice, yo a veces, él no me dice. ¿Pero vos tenés deseo sexual permanente? No, permanente no, pero tengo. Dos, tres veces por semana. Sí, ¿y sabes por qué es eso? Ese es un dato que hay que compartirlo, porque sí, esto no me estoy tirando la comida. Pero te pusiste un chip, porque yo eso me tendría que poner, me parece. Yo me hice un par de veces algo que se llama vacuna sexual, que es distinto del chip. Ah, que es como... Te va directo a la sangre. La sí, sí, claro, directo a la bueno, no, pero es como un shot de testosterona, que lo que te da es gana de todo, yo necesito de coger, eso diario. De pila, energía, es testosterona, es ese power de la hormona masculina que es re pujante, sé cómo se dice. Arreglate acá el pelo. Y la verdad que estuvo buenísimo, a mí me encantó. Ah, bueno, eso después pero no lo pasa. Hago todo el tiempo porque la verdad que... En estos momentos de cambios hormonales y todas esas cosas... ¿Te puede hacer mal? Antes de hacerlo hay que hablarlo con tu médico. O sea, no es algo que vos decís como me pongo Botox. No. O sea, una hormona depende... Las hormonas generalmente en mujeres que tienen propensión a tener quilombitos oncológicos o temitas mamarios no está bueno porque favorece el crecimiento de determinados cánceres. Desde ese lugar, mi ginecólogo no es muy pro... Está bien. En mí. Está bien. Bueno, pero por un lado, o sea, consulten a su médico, no es algo que recomiendo, pero por otro lado, buenísimo. Se entiende lo que decís. Sí. Pero ¿y la diferencia con el chip sexual cuál es? El chip sexual, que es algo que te ponen, dentro de ese chip pueden poner lo que te haga falta. Pueden poner testosterona, pueden poner estrógeno. ¿Centímetros? No, eso va directo a la chota. Y tampoco puede mucho. Dale. Yo sé que están con el tema del ejercicio. ¿Se puede ejercitar el...? Yo sé que la concha sí, porque hay cosas que... Gwyneth Paltrow dice que hay que ponerse un huevo. Las chinas. Claro, un huevo como de jade y tenés que llevarlo mientras vas caminando por la adentro. Calle. Es que... No, tenés el cuello del útero, por ahí no entra. Claro. Pero dicen que eso hace que tengas más firmes los labios y que sea más satisfactoria la penetración. Ya que estamos hablando de tratamientos estéticos y esas cosas, sí. Chicos, hay cosas para la vulveta, así se los voy a decir. Que no sea la operación. No, hay un montón de tratamientos. Hay un montón de tratamientos, o sea, hay radiofrecuencias, hay... Pero tonta la energía, boludo. Hay un coso adentro. Ay, debe dolerte. Estás menopáusica, ¿no? Yo creo que sí. No, el día que te suceda no vas a creer. Estoy así como solar. Dolores solares. Bueno, es que el proceso es largo. Esto es hermoso. Yo te di el tema menopáusico. 48. ¿Vos estás menopáusica? Yo ya estoy decididamente menopáusica. Ya no me viene, ya no nada. Y ahí te cambian un montón de cosas. No sé, entonces ahí vos te clavaste las inyecciones, boludo. Yo te vi haciendo surf. Sí, para bueno, ¿qué tiene que ver el hambre con la gana de comer? Se te va el tono muscular cuando te haces menopáusica. No te cae, se te cae todo además de las ganas. Ahí tenés que poner mucha onda, pero además hay un montón de cuestiones orgánicas que tipo, te vas secando. Claro, eso dice. Por dentro, y ahí es donde entran los tratamientos para las mujeres. Señora, sepa. Qué suerte que todo puede seguir lubricado, todo puede seguir elástico, todo puede seguir rozagante. Yo no me hice muchos de estos, pero ahora me lo voy a hacer. ¿Pero es el famoso rejuvenecimiento vaginal? No, rejuvenecimiento no. Hay distintas cosas. ¿Quién les interesa Sí. La verdad que bueno, a mí es interés público. Es más de curiosidad que te digo. ¿Por qué, boludo? ¿Sabías que te podías hacer, por ejemplo, radiofrecuencia en el escroto? ¿Para qué? Para tensarlo, boludo. Tenés los huevos por la rodilla. No tengo los huevos por la rodilla. Pero ya lo vas a tener. Pero bueno, no, pero él tiene una genética que no se le van a caer. O sea, yo estoy a 3 años de jubilarme. Claro. Escúchame. Los huevos caen. Sí. Eso, bueno, entonces, eso es muy triste. Sí. Bueno, no, más se arrugan. No es muy triste. Y Tifon Home. Muy buena la Andrea Luna. Nada, hay distintas cosas para la mujer. Hay cuestiones que tienen que ver con lo estético, que va, digamos, desde rellenar los labios inferiores para que no se hagan así, desde radiofrecuencia en el monte de Venus, hasta cuestiones orgánicas. Yo como soy gorda, no tengo así. O sea, me tengo que hacer mesoterapia. Date tiempo, todo cae. No sé. Una cosa es la depilación total a los 30 y otra cosa es a los 50 con la tortuga de hielo. Bueno, no. Pero algo que no duela entonces. ¿Esto bueno, te lo dejan no, poner en YouTube? No sé, no sé. Sí, estoy hablando de medicina, sí. Lo mío es la ciencia. Claro. Y después hay cuestiones, por ejemplo, que te ponen como si fuera una ecografía transvaginal. Te ponen un coso que hace como un
¿Para qué? ¿Es una película? ¿Qué es una película de ciencia ficción? Claro, no, no. Más o menos. Claro. Porque lo que genera. Te introducen un. Como si te metiese hialurónico ahí. Claro, como si fueran unos disparitos, como si fuera de un láser, que lo que genera es tono muscular, más elasticidad. Rosita. No, te la deja bien, como tensa pero generosa, receptiva y lubricada, porque vas a ver lo que pasa. ¿Y cuánto dura eso? Te lo tenés que hacer cada cuánto se hace. Y yo voy a preguntar porque me lo voy a hacer. Es impresionante realmente. Eso es tener ganas de coger. Eso es tener mucha, pero bueno. Pero hay algo más importante que cuidarme que la concha, chicos. No, está bien. Y la cara. No sé. Pero con la concha no comés. Pero chicos, no es tu problema. Lo que hay que cuidar es el deseo. Porque acá yo de todo esto que vos dijiste, lo que admiro, no es la teta ni la cosa, es el deseo de las ganas. Sí. O sea, yo lo que siento es que hay, capaz que bueno, por todo el quilombo, ¿no? Que uno maneja, qué sé yo, pero hay un momento en el que las ganas ya no sé. Yo tengo ganas de tener ganas. Bueno, pero ¿tenés ganas de tener ganas o tenés ganas? Claro, son dos cosas diferentes. Pero hay que trabajar para tener ganas. Bueno, ¿cómo se hace? Se milita. Se milita. Bora. Sí. Iba, me cagaste el chiste. Me cagaste el chiste. Hablar de garcha. ¿Cómo se milita? Yo, por ejemplo, lo que hago es a la noche me concientizo. ¿Entendés? No, yo me duermo. Un día me pasó que Pablo me dijo, ¿podés dejarte hacer la paja? Y le dije, no, no me estoy haciendo la paja. Es que yo, como cuando era bebé, me masajeo. Hace ñoquis. ¿Entendés? Hago como ñoquis, la acaricio, la cuido y genero fantasías en mi cabeza. Okay. Que no siempre tiene que ver con la persona con la que estoy casado. No, son fantasías. No, pero no tiene cabeza. Eso es lo que te quiero decir, la persona con la que, con la que me imagino la situación. Más que nada me doy manija y eso es... ¿Viste como cuando te dicen que tenés que tener pensamientos bonitos antes de dormirte? Sí. Bueno, yo lo que hago es eso. Me voy pensar dando, en eso, pensar en pensar eso. En sexo, pensar en qué me gustaría, pensar en cuáles son mis partes pero erógenas. Pero ir por la calle y mirar. Sí, y se puntúa. Sí. ¿Está bien dicho puntúa? Sí. Se puntúa 9, 10, o sea, haces un porcentaje. 5 las manos, 8 el cuello. Para mí una de las partes más eróticas de los tipos es el cuello. No me preguntes por qué. ¿No miran el bulto ustedes? No soy bultero. Pero yo bueno, necesito... un poco sí, porque esta edad eso de que se caiga, a mí eso no me gusta. ¿Cómo que se caiga? Y la gente que tiene caído... Ah, no. Pero y mirá que yo uso calzoncillo. Sí, pero no. Son los tipos van y... Mira, yo me imagino. Yo ahora empecé a mirar. ¿Cómo la tiene? ¿La tiene chica, la tiene grande, la tiene torcida? No, pero ustedes siempre fueron así, medio chanchos, porque yo eso no ando pensando en el bulto y ese tipo de. Pero porque vos fuiste criada muy religiosa. Sí, muy religiosa, muy religiosa. Yo no. Entonces yo fui criado como en un ambiente muy libre. Mi madre viuda, sus novios, mis hermanas. Bueno, recién me hiciste llorar allá, no sé si se puede contar o no se puede. Sí, lo que quieras. Siempre. Pues toda la vida, no, nada, toda la vida estuvimos hablando de la Chibi, la hermana de Robbie. Mi hermana más chica, que se murió hace 3 años. De la vieja, de la madre, que me contaste que tu mamá está en su mejor momento. Mi vieja que está en Tinder. Joder, te juro por Dios. No Tinder, nunca tuve. Pero para qué si estás casada, tarada. Te va a dejar, no sé. Chicos, estoy casada, no estoy castrada. Pero igual bueno, podría tener para ver cómo es, para ver cómo funciona. Pero no sería un quemo, boluda. Sí, tú, cualquier podría... contestación te la ponen en pronto. No, pero pongo otra foto. Pongo ¿existe que me pronto? Llamo... No, sí. Se imprime. Bueno, pero pongo Marianela y pongo una cualquier foto. Ah. Aunque sea para saber. Ah, para a mí no para me saber. Da ninguna curiosidad. A mí tampoco, no me importa. Yo no, creo... no me calentaría no. Levantar así. Pero bueno, la mamá de él sí le calienta. Mi vieja sí. Mi vieja, lo que pasa es que durante mucho tiempo, ella lo que dice es que tiene 3 salidas. Primera se conoce, segunda van a comer, tercera van a comer, y en la tercera ya le empieza a decir que tiene una pareja media tóxica y que la está vigilando. Entonces, ella le dice a él para darle salida. Porque no, cuando no quiere garchar. Pero el otro día estoy hablando con mi sobrino. Como para que el tipo se cague, que lo puede venir a... No, para que el tipo le diga, bueno, relajá. Quilombo no. Porque a esa edad... 80 años y quilombo. ¿Entendés? Y igual, en un momento ella dice que tiene 70. Yo le digo, mami, van a entrar a Wikipedia, la madre roniaria. Yo tengo 61 o 70. Llamen a Jay Mamón. ¿Tu vieja tiene 80? Mi vieja tiene 79, cumple 80 el 4 de julio. Para genial. No, la vieja siempre fue, es que es como él. O sea, la hija de él siempre pareció más joven, ya cuando él era viejo, o sea, tenía 40, no sé, la madre parecía de 30, sí. De cosas así. Sí. Escucha, parecía mi hermana. Pero
¿Garcha? Yo creo que garcha. Yo no creo. No te dijo. No, pero mi sobrino, que es el que tiene la mayor. Mi sobrijo, como dice él, que es el que tiene la mayor comunicación con mi vieja, dice que es seguro que garcha porque a veces está con un tipo en la casa. Entonces vos no invitás a un tipo a tu casa a tomar mate. Claro. No puedo creer. Y más una mina que tuvo una vida sexual muy libre. Pensá que mi vieja, hablábamos recién medio en joda del consentimiento, no consentimiento de menores de edad. Mi vieja era madre a los 16 años. Claro. Se casa a los 15. Época, sí, claro. No me acordaba. A los 23 era viuda con 5 hijos. Claro. Y fue toda la vida de vos, tus 4 hermanas, tu vieja. Mis tías, o sea, yo me crié en la casa de Bernarda Alba. Total. O sea, yo me acuerdo la primera vez que vi un trapo con sangre. ¡Ay, no! Pará, yo pensaba que las mujeres tenían pelo y los hombres no. El día que me vi que tenía pelo dije, ¡ah, soy mujer! Pero re poco pelo igual, vos nunca tenés pelo. No tenés pelo, nunca tuviste pelo acá en los muros. No, tengo poco pelo. Poco, sos como pero bebé. Rubia. Es como rubia, como un bebé, como un bebote. No tengo pelos en el culo. Bueno, y después de la pandemia pasó algo muy trágico con la Chibi. No, durante la pandemia. Durante la pandemia. Que eso fue la locura. Eso fue lo peor de todo. Porque aparte mi vieja no se pudo despedir. Vos estabas en Colonia viviendo. Yo estaba en Colonia porque no sé. Lo que pasó fue, nosotros estábamos siendo bendita. Se va a cerrar el mundo. A mí mi médico me dice, mira, Ronnie, hay una pandemia. Tuviste cáncer de laringe. Trata de alejarte de todo. O sea, yo aviso y me voy a la chacra. Se cierra el mundo. Y no había manera de salir. Sí. Mi hermana, cuando se empiezan a liberar un poco estos viajes internos dentro de los países, mi hermana, para que vean un poco que seguimos toda la línea familiar, 50 años con un pendejo de 24, mi hermana era profesora, daba clases, tenía 3 colegios, era maestra villera. Tenía colegio a la mañana, colegio a la tarde y colegio a la noche. En la escuela banderita de la 31, otra en Liniers y así. Y empieza a salir con el profesor de gimnasia, 24 años. Se van por primera vez de viaje al Alejandro se llama. También el chico. Hermosa era esa. Sí. Se van de viaje a los Lagos del Sur y ella tiene una muerte cerebral instantánea. Se levanta el celular para sacar una foto en los lagos, saca la foto, está la última foto, saca la foto y le dice al novio, me duele la ca. Empieza a vomitar, pierde conocimiento y tiene muerte cerebral instantánea. Nunca escuché eso. Instantánea. Ese momento la trasladan y ya... No, la llevan a un hospital a Bariloche, porque lo más rápido era llevarla a Bariloche. Tenías que ir a pedir el cuerpo, ella estaba con alguien que no era el marido, no era la familia, claro, ni era nada, no. Hacerse, y sea, aparte, no nada. Ni siquiera pueden hacer el certificado de defunción, no puede hacer nada. Nada, no, medio como un quilombo. Si no estás casado legalmente, ni siquiera. Y además tampoco podías viajar libremente en un momento. Porque mi vida interno. Claro. No ibas de una provincia a la otra, sino podías salir a provincia de Buenos Aires. Totalmente. Y entonces, con un permiso, sale el hijo que lo acompaña a mi hermana Alejandra. Mi vieja, como era persona de riesgo, no podía viajar. Bueno, todo un karma. Mi hermana mayor, Lilia, y su marido, que son médicos, consiguen un permiso especial, se trasladan también, y mi hermana muere y la creman en Bariloche. O sea que yo le mandé un audio para que le pongan en el oído para despedirme. O sea, así fue la despedida de mi hermana. Ay, boludo. ¿Entendés? Y pasó algo muy loco, que en Bariloche vivía el exnovio de mi hermana, que también otro hippie, que la amaba, que había sido muy importante en mi vida, porque aparte éramos muy unidos. Sí, yo vivíamos me acuerdo, uno siempre hablabas de la Chibi, cuadra, sí, todo era, pasaba por la Chibi. Uno, vivíamos a una cuadra uno del otro siempre. Entonces nos juntábamos a comer una vez por semana. Era mi familia inmediata. Y resulta que cuando van a tirarla, están toda una mañana recorriendo los lagos a ver dónde tiran las cenizas. ¿En cuál lago van a tirar las cenizas? Llegan al lugar donde dicen, era una casa de té con flores, entonces piden permiso para tirar las cenizas en el lago. Entonces quieren abrir la caja y tenía destornillador Parker o Sheffer, Phillips, no sé cómo se llama. Phillips. Y no tenían manera de abrir la caja para tirar las cenizas. Aparte nadie, ¿qué vas a ir a buscarle a alguien? No, pará. Y el exnovio, como es carpintero, dijo, yo tengo uno, me parece, en el baúl del auto. Fueron a buscar... Muy camping todo. Todo. No. Fue... Es como una película de los Campanelli. Te juro por como Dios. La historia de la familia de Ronnie. Exacto. Totalmente. Exacto. Entonces, murió como vivió. Exacto.
Entonces fue todo como una historia como muy de película lo que sucedió. Bueno, y entonces... Las idas y venidas, ¿entendés? Porque que se moría, que no se moría, que se lo decíamos a mí. Porque en un momento dado parece que recupera un poco, viste que el corazón se asiente y todo. Y mi hermana dice, por favor, que no se recupere porque queda turulata. Claro, para siempre. O sea, muertes cerebrales. O sea, estuvo internada. Estuvo internada casi una semana. Casi una semana. Pero la idea era... desenchufarlas. Claro, claro, claro. Porque aparte, vos no te olvides que acá no existe la eutanasia. No, claro. Entonces no podés tomar la determinación. No, 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 no. Si te queda un familiar con muerte cerebral, lo tenés que tener enchufado sí, y gastar una fortuna, una nada más que porque hay unos hijos de puta que no quieren sancionar una ley por la Iglesia Católica. Sí, entonces, bueno, qué sé yo. La cuestión es que tuvimos suerte que esa pequeña mejora inmediatamente pasó de largo. Y detonó y la desenchufaron y la dejaron ir. Pero fue súper complicado. Y bueno, tenía ese hijo que ahora... Que ahora vive conmigo en mi casa. Tengo un hijo de 23 años. Que lo hizo esclavo, porque no es el hombre que vive con él, lo hace esclavo. Él tiene su esclavo acá, que es el sobrehijo, y su esclavo allá, porque que es su marido. Pensaba, bueno, se enchó cabeza a los 50 años. No, yo siempre digo, mientras yo pare la olla en esta casa se hace todos me que sirven. Claro, y te da bola tu sobrehijo. Sí, 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 sí. Pero sí, ¿cómo sí, fue que te delí? Porque eran cuatro. No, cuando yo llego a Buenos Aires, no sabes lo que fue viajar de Colonia. ¿Qué vinieron? A la Argentina. ¿Vos sabés todo? No, y sí, porque... Porque ustedes siempre andan juntos, no, hacen hablamos, gimnasia, no, running. Por teléfono. Sí. No, Comenzano. No sé cuánto hace que yo no lo que veía. Que no nos veíamos desde Bendita. Desde Bendita, desde antes de la pandemia. Desde antes de la pandemia, ¿sí? Claro. Ah, pero no yo flasheo que siempre están hablando. Antes de la pandemia. ¿Ves que se juntan? Fuiste una Pascua antes de la pandemia. Estamos muy online. Charlan. Sí. Online, o sea, y nos escribimos, pero vernos ahora, vos nos juntaste. Volver de Colonia a Buenos Aires costaba $1,000. Entonces vos tenías que ir. A las 2 de la mañana te tenías que ir a Montevideo. En Montevideo te hacían el PCR. Esperabas 2 horas que te den el resultado. Toda con gente que era como astronautas. Sí. Era de película de terror. Y ni siquiera contando lo que era, lo que había pasado, ni siendo vos. Nada. No, solo Alberto hacía. Y Alberto hacía fiesta. ¿Cómo se llama la mujer de Alberto? Fabiola hacía su cumpleaños. Realmente era un desastre. O sea, yo tardé de venir de Colonia a Buenos Aires casi 8 horas en llegar acá, ¿entendés? Hacer todos los trámites aduaneros acá. Y cuando llego a Buenos Aires, mi sobrino, que recién llegaban de Bariloche, porque tampoco se podía traer. O sea, Bariloche no llegaste, en Buenos Aires se encontraron todos. Claro, porque no se podía traer ni el cadáver ni las cenizas. No se podía traer nada. Eso es ridículo. Sí. Se tienen que dejar de joder, porque ¿qué hace uno con la ceniza? Sí, sí. Bueno, ese fue uno de los grandes dramas de la pandemia. ¿Qué pasaba con los muertos? Las cenizas iguales de siempre, no es de la pandemia. Las cenizas no vos no podés trasladar. Vos, por ejemplo, querés decir, yo quiero tirar las cenizas de mamá en, no sé, ni en el extranjero menos. Y acá en realidad tampoco. O sea, es un tema rarísimo el de la ceniza. Yo entiendo lo del cuerpo. Claro. Pero ¿y las cenizas? O sea, no se podían trasladar de chicas, ¿cómo puede venir el cuerpo de Rial y no puede venir el cuerpo de mi hermana? Están las dos... Esto lo está diciendo Ronnie Arias. Sí, sí, nosotros no tenemos no nada que... $85,000 salió que traigan el cuerpo de Rial, que ya estaba muerto antes de irse. No. Esto lo está diciendo Ronnie Arias, su celular. YouTube, el algoritmo. Ahora le ponemos 444 a todo, matar, todo lo que sea. Bueno, la cuestión es que cuando llego a Buenos Aires, me abrazo con mi vieja, nos ponemos a llorar en la puerta de la casa. Entonces, de golpe, mi vieja me dice, bueno, entremos. Y entramos y me pregunta, ¿nos tenemos que abrazar y llorar de nuevo? Digo, no hace falta. Entonces estaba mi sobrino. Y en un momento dado nos corremos y mi sobrino me pregunta, ¿quién va a ser mi familia ahora? ¿Cuántos años tiene? ¿Tenía Tenía 19. Y entonces le digo, mirá, Juancito, tenés a la tía Lilia, tenés a la tía Sandra, a la tía Alejandra, a la abuela Mimi, estamos Pablo y yo. Y él me dice, yo quiero que Pablo y vos sean mi familia. ¡Ay, qué fuerte! Y ahí, lo que pasa es que también viví un año con un pibe que estaba con los AirPods, la capucha, la computadora y el teléfono y ESPN con los partidos de la Champions League, que no levantó la cabeza durante un año. Claro.
O sea, un año. No, y aparte es una preocupación que vos nunca tuviste eso de tener una persona, o sea... Que, dependiente de mí. Dependiente de vos, que no podés manejar tampoco. Porque aparte es adolescente. Pasión. Claro, y aparte con este drama, o sea... ¿Entendés? Entonces fue durísimo. Yo, hay un momento dado, hay un día en que me acuerdo perfecto, agarré el control remoto del televisor, lo reventé contra el piso y le dije, si vos no te comunicás, yo no sé si estoy haciendo las cosas bien o mal. Yo nunca tuve una persona. Un gran padre. Fuiste un gran padre. ¿Por qué? Porque es lo que debe hacer un gran padre. Es lo que debe hacer un gran padre. Porque sin la comunicación no le sale nada de lo que tiene adentro. Y para comunicar, hay padres que se rinden frente al bloqueo que te hace, el bloqueo emocional que te hace un adolescente que se mantiene encerrado. Porque la línea es muy delgada entre el respeto, la adolescencia, claro, la etapa y el. Y no sos nadie. Y no existís. Claro, pero también es un poco lo que están buscando. Porque, o sea, ¿qué más hacía falta para que alguien le patee la puerta y decir y lo sacuda, saca el dolor para afuera? Pero además, ¿ves? Vos pensás que encima fue en pandemia, donde de repente los dispositivos pasaron a ser permitido absoluto, los pibes. Todo. O sea, no es solo que miraban el teléfono o jugaban con la Play. Por ahí se comunicaban, por ahí se informaban, por ahí se educaban. Por ahí se comunicaban. ¿Cómo los obligabas a salir de ahí? No, el colegio. Lo que pasa es que en una situación así donde te tenés que revincular con una familia nueva, digamos, con una cosa que sea tu tío... Y otra cosa es que tu tío y su marido sean tus padres. Totalmente, ¿entendés? Totalmente. No puedes no hablar, o sea, o no hablar de lo que te pasa. Era un momento muy difícil también para... Para él. Para mí. No, y aparte, el pibe en un duelo, hijo único, de madre soltera, ¿entendés? Era todo una locura. ¿Y qué te dijo cuando le tiras, rompiste todo? ¿Te dio bola? Un poco, se puso a llorar, nos abrazamos. Pero eso pasó, tuve que tener dos o tres veces ese tipo de reacción. Y ahí lo transformaste en tu esclavo. Exacto. No, porque... Él se toma un licuado a la mañana. ¿Qué va a decir? ¿Lo hace? Lo hace desde la noche anterior para que la avena esté en el punto exacto que a Ronnie le gusta. ¿Cómo la avena? Este es el licuado que se toma en la historia de todas las mañanas. Sí, que no sé, boludo. Tiene tantos ingredientes que no sé ni dónde comprar. Lo obliga al sobrino. No lo obligo. Él y me pesa la comida para que no me exceda de peso. Me pone 350 gramos. Es como tener un nutricionista más Pablito. Casa. No, Pablito me hace comer como... Pablito no tiene límites. Claro. Pablito no tiene solo límites. Solo recuerdan las milanesas de... ¿Cómo se llama? De cerdo que comimos en tu casa. ¿Qué hace Pablito? Sí. Ay, ¿ves que se juntaron? ¿Cuándo se juntaron? No, antes de la pandemia en la chacra, boluda. Yo también... Tu marido estuvo en la chacra y vos no. Sí, eso es verdad. Y pero tenía, ¿cómo voy con el Ariel estuvo en la chacra? Que se saca el cinturón de seguridad. ¿Y cuál es el problema? No sé, me cuesta mucho movilizarme porque me la pudre bastante, Antonio. Pero bueno, tengo que empezar a cagarme en todo eso. Es un problema de uno, igual. No, ¿sabés qué? Agarrá un aeropuerto y sale y raja. No, bueno, yo vi el video que pusiste vos en el aeropuerto, que fue un quilombo. Pero eso fue una coincidencia que yo después llegué a la conclusión que me tocó también un vuelo de mierda. Porque no podés ir con un cartel que dice autista en la cabeza tampoco. Pero cambió después de eso. Porque, sí, ya lo sé. Ahora fui otra vez... que ya me había agarrado para que me agarre mi ataque de pánico. O sea, no quería ir más en ella avión. Ella la de los ataques de pánico. Ay, me encanta. No, pero el tema es llegar al aeropuerto y que te agarre el coso. No, nunca me pasó, ¿viste? Y porque también fui otra vez que no lo publiqué porque dije, no, es que claro, toda la gente del aeropuerto ya me odiaba porque los había cagado. Sí, bueno, pero también hay una cosa que se llama respeto. Bueno, entonces me carajearon adentro del avión unas ¿cómo se llaman? Azafatas. Bueno, aeromosas. Eso no importa. Cuestión que después... Las mato. Sí, el pibe aparte se había portado re bien, mi amor. Pero bueno, y el vuelo se había atrasado. Pero no importa. Después voy y me espera una de Aeropuertos Argentina 2000 y había otro chico con autismo y nos acompañan. Ay, boludo, yo dije, bueno, pasó algo... Y bueno, no, fue re bueno porque todo esa son seis fuerzas por las que tenés que pasar y nadie está entrenado. Entonces, para, explicas cuáles son esas seis fuerzas. Y bueno, vos entrás y tenés la aerolínea, tenés Aeropuertos Argentina 2000, tenés Policía Aeroportuaria, tenés migraciones y después volvés a la aerolínea y, boludo, toda esa gente no está en concordancia. Entonces, por ejemplo, elegían a uno para que se saque las zapatillas para ir a Uruguay. De toda la fila me elegían a mí, que el pibe se me escapa corriendo. Pero aparte yo les dije... Y iba con una de aerolíneas, era. Y les dijo, digo, pero es a propósito, chicos. O sea, me hacen sacar a mí la bota. O sea, de toda la fila me eligen a mí dos veces.
¿Viste? Después con el pulgar, el nene tiene mano blanda, entonces le pone así una vez. Bueno, 14 veces poniendo el dedo. Pero aparte no tienen los datos de la cara. Claro, ¿viste? Bueno, para, y sigamos. Entonces, te fuiste papá. Ahora que sos padre. O sea, que tenés la suerte de ser padre asistido, porque todos nosotros servimos a nuestros hijos. Aparte ya se hizo padre de uno grande, para claro. que aprendan. No, pero a veces... No limpió culo. No, pero también es difícil, porque cuando limpias culo acompañás el crecimiento. Acá ya venía malcriado, hijo único, hacía lo que quería. Él igual también... Igual vos tenías una relación hermosa con él. Hermosa, sí, sí. Pero vos sos más vigilante. Yo soy más vigilante. Muy bien. Todo le controlo. Muy bien, así hay que hacer. No, o sea, ¿entendés? Hay que explicar, hay que acompañar. O sea que sos un padre a la antigua, un buen padre. Un padre que le dice las cosas que tiene que decirle al pibe. No es que si quieras, te querés hacer el amigo. No, vamos cero. Pablo es más amigo, Pablo es más compañero. Salen a caminar juntos, van a hacer las compras juntos. ¿Vos le das las órdenes de todos los jugos proteicos que te tiene que hacer? No, pero eso nació de... ¡Cagás a pedo! No, nació de él, porque él ya tenía... Como la vieja laburaba tanto, él entre turno y turno la esperaba a la madre. Claro. Él la esperaba con el morfi, la esperaba a la noche para comer. Entonces, se dio así esa relación. Escúchame, con esta historia encima... Ahora que estás laburando en radio, bueno, estás laburando un montón los dos. Vos estás laburando en C5N, estás laburando en el Noti. Haces informes hermosos, estuve viendo re lindo. Ay, sí, porque yo el otro día vi uno de Gonzalito y dije, se pueden modernizar los informes. Y Gonzalito sigue haciendo lo mismo. ¿En dónde está vos? En América. Yo no sé cómo. No, pero los de ellos son hermosos. Va pasando. Es que de alguna manera hay que actualizarse. Sí, yo no sé. O sea, la verdad que yo no me aburrí para nada con tus informes, me parecieron interesantísimos porque tiene un enfoque. Lo único que podés cambiar es el enfoque, porque la realidad es medio lo mismo. Sí. Pero la mirada sobre... Exacto. El título. La modernidad. ¿Dónde te parás? O sea, ¿qué te contás con eso? ¿Qué contás en el informe y qué contás en el piso? Totalmente. ¿No? O sea, ¿para qué usás, en el mejor de los sentidos, esa historia? Totalmente. Que la verdad, no hay muchos espacios para poder hacer ese tipo de informes en televisión. Sí. Pero sobre todo, porque no hay plata para editar, para postproducir, para musicalizar. Bueno, ¿quién hace todo? ¿Haces todo? Yo lo produzco. Sí. Yo hago las notas, yo lo guiono. Después entra la magia de la edición con los recursos básicos de un canal diezmado. Claro. Corto y pego, corto y pego. La verdad que tengo un editor que lo amo, que es Dieguito Schiariti, pero, o sea, laburamos. O sea, ¿se acuerdan cuando hacíamos los informes en caos que salían? Horas y horas de postproducción, horas y horas de grabado. Cámaras, luces, todo lo que quieras. Todo, remi. Yo no tengo luces. Claro. Tengo un camarógrafo. Claro. No hay un contraplazo. O sea, todo lo hago con las de mínima. Sí. Y con eso, digamos, tenés que lograr construir algo. Bueno, sí. Es que la Free TV está muerta, chicos. Sí. Chicos, pero además todos laburamos mucho en esto multitodo, ¿no? Sí. O sea, vos decís todo eso, pero lo curioso es que estás en un mega canal. Sí. O sea, acá nosotros en Border también somos, tenemos un grupo que se llama Tres Gatos, porque somos tres gatos locos, pero qué gatos, ¿no? Pero, claro, pero es todo, yo también llamar esto, bueno, ahora esto estamos está haciendo la coordinación Eri, pero Tali graba, edita, él no trabaja con nosotros, vino porque los quería conocer a ustedes, porque es fan de ustedes, es papá amigo, los conocimos por chat de mamis, yo viste que me pongo charlo con todo el mundo, bueno, con él nos hicimos amigos, tiene a Feli y nos vemos, y bueno, y hacemos todo mil cosas, y vos con esta historia dramática de la que nos estábamos riendo recién. Tragicómica. Me gusta lo tragicómico, claro. Mi vida tragicómica. Pero además, trabajando en diariamente en radio... Acá y allá, porque allá también. ¿No? Allá también. Radio hago en Colonia y en Punta del Este. Y porque el puto es muy de Punta del Este. No, si yo... Dos veces fui a Punta del Este. No, a mí lo que me pasa es que cuando muy digo... Punta, cuando digo que estoy en Uruguay, que me la gente cree que estoy en Punta ¿es en del dólares? Este. ¿Es en dólares? Es en pesos uruguayos. Ah. Increíble. Pero iba al lado que encima te pusiste a escribir esta historia, o sea... No, yo escribía... Bueno, vos también escribiste un montón de libros, sí. Porque no, como hace 20 años que no nos vemos, o sea... Tenemos que hacer varios capítulos. Empezamos por el tema del garching, y ahora, bueno, estamos... No, trabajamos un montón, vos también escribiste cuando nacieron los nenes. No, empezó a escribir porque yo la incentivé para que escriba. Es verdad. Ay, siempre juntos. Yo también
que estoy escribiendo ahora un libro de chat de mami. Y vos no lo sabías. Y lo bien que haces. Bueno, para, y ahora estás escribiendo series. Hiciste una serie. Es que hay que capitalizar la propia desgracia. Que claro. Exacto. Yo lo que haces vos, lo que haces vos. Tal es cual. Exactamente eso. Está muy bien. Pero supongo que es la genialidad argentina, claro. Capitalizar la propia desgracia. Lo que sucedió, yo escribía Gazalla, escribí para Fernando Peña, escribí para un montón de gente. Cuando sale el capítulo de mi podcast en el que cuento... Con Bebe Contempomi con Bebe Sanso. Bebe Sanso en Spotify. En Spotify, que se llama Bebe y Rone hegemóniques. Porque somos dos gorditas de ojos claros. Entonces somos gorditas no son. No son. Vos porque no lo viste a Bebe no Sanso. hegemóniques. Cuando sale el capítulo Todo sobre la Chibi, en el cual yo cuento toda la situación... pandemia, aviones, sobrehijo, muerte, madre, lo escucha Agustín Sacanel. Agustín Sacanel, que el dueño de la productora Capou. Que es un éxito mundial la productora. Exacto. Los argentinos, señora. Sí, y, pero hace ahora, no sé. Ahora no, hizo un montón de series para Amazon. Sí. Todo, y aparte en México, o sea, todo el mercado latino. Me llama y me dice, Ronnie, esto es una serie. Esto es una serie. Le digo, bueno, perfecto. Me compra los derechos, yo hago el desarrollo. Ustedes no se olviden que yo estuve... Esto es lo loco. Dos años sin laburar. Y que yo laburo desde los 16 años. ¿Sabes lo que fue para mí esos dos años? Claro. Bueno, es como los años, dos años que tuve yo también sin laburar. Que creí que me volvía loco. Claro. Chicas, creía que estaba muerto, que no iba a trabajar nunca más. Bueno, pero además se fue a vivir al medio del campo. A la loma de la mierda. Solo... Claro. Era con cuatro perros, era Milei. ¿Por qué? ¿Por qué Milei justo? Porque Milei vive con ocho perros. Me jodés. Solo. No, lo mandó a clonar uno. Hay uno que está como muerto. Barbara Streisand. Pero escucha, lo mejor es que el que está muerto, la hermana que es medium, habla con el perro muerto y le analiza información. Y si por eso se separó de Maslatón, el perro le mandó a decir. ¡Ah, eso no sabía! ¡Ay, lo que es estar en un noticiero! Pará, es como el hijo de Sam, que el perro mandaba a matar gente. Pero pará, porque ese tema también... ¿Qué hacemos? ¿Seguimos pará, con la termina? No, 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 pará, hagamos una cosa. Yo me estaba viviendo en el campo... Vos tenés va a editar Tali, pero se va a copar, porque ayer hicimos una nota reaburrida y hoy está muy divertido. Ok, no, déjame terminar con esto y vamos con Maslatón y Milei, que me interesa porque me parece que es como la bomba. Lo que sucede es, yo... Te llama Agustín Sacanel. Me llama Agustín Mega Sacanel. Mega estrella, productor argentino que trabajó con nosotros en Caos y que ahora la rompe en toda okay. Latinoamérica. Y me dice, esto es una serie, me compra los derechos, se arma un desarrollo... El desarrollo lo escribe Gustavo Marra, uno de los autores más grosos que hay en la República Argentina, y Todo sobre la Chibi. Dame el plato. El capítulo de Todo sobre la Chibi se retitula Hijos de su madre. Y es todo lo que le sucede a una familia que va a tratar de recuperar el cuerpo de la hija menor. Contado por el cerebro de la hija menor muerta. Ay, qué genial. Entonces, qué genial. El cerebro de la hija menor muerta que lo ve todo desde arriba, por ejemplo. No, claro, ve todo como si estuviera flotando arriba. Ve todo el bardo, todos los Campanelli, lo ve todo desde arriba. Eso es una serie. Después, me llama Piquita Larico, el director y productor de Rompan Todo, el documental sobre la historia del rock latinoamericano de Netflix, que tiene una novela, si quiero adaptar para una serie para México. Estoy laburando con eso también para México. ¿Pero vos tenés un equipo de guionistas o lo escribís? No, yo soy el desarrollador. Ah, vos después, desarrollás la idea. Desarrollo toda la historia, claro, escribo el capítulo cero y después voy a laburar con dialoguistas. ¿Entendés? Pero en cada capítulo tenés que saber qué diálogos querés. Sí, pero eso lo van a desarrollar mexicanos, que es diferente a lo de Capou, que eso lo va a desarrollar Gustavo Marra. Yo ahí, en el de Gustavo Marra, voy a ser contenidista. Soy el que va a decir lo que sucede, pero lo va a escribir otro. ¿Y no te pasa porque yo estoy escribiendo Chat de Mamis y la verdad que me parece un poco... Porque tengo que recordar y empezar a escribir. Pensaba desgrabar los episodios, pero al final tengo que recordar y reescribir el trauma. Y boludo, me hace mierda. Cada y bueno, cuadernos y escribir. Yo escribo... ¿Sabes qué? Ando por la casa, tengo tres cuadernos. Un cuaderno es... Lo de Piki, un cuaderno es lo de Chibi y un cuaderno son ideas. Y otra cosa, el teléfono con... No, sí, y Shazam. Y la grabas. Y Shazam. Escucho un tema... ¿Cómo que Shazam? Escucho un tema que me gusta,
Lo yasameo y lo pongo en la lista porque son, me van a dar ideas para hacer cosas. Ah. O sea, trabajo multitasking. ¿Pero la música por qué? ¿Porque es de música el otro? No, porque me gusta trabajar con música. Me con gusta, inspiración. Claro, me gusta que ya la idea vaya acompañada por la música. Pasó algo muy loco en el desarrollo de todo sobre la chibi. Y es que son como mojones, porque claro. Las canciones te llevan a determinado lugar. Claro. O sea, mira, en la transformación de todo sobre la chibi a hijos de su madre, Marra no había escuchado el capítulo del podcast. Sí. Se había llevado por el desarrollo que habíamos hecho. Sí. Y la música que le había puesto era no eran las mismas canciones, eran los mismos artistas que yo había usado para el desarrollo de la serie. Es una locura. O sea, sin hablar entre ustedes. Sin hablar entre nosotros, porque viste que las productoras tratan de separarte. Acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué? Ronnie se puso adelante de la luz. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? ¿Te diste cuenta? Mirá, para. ¿Cómo fue? Yo me puse... Bien que la luz me dijo... La luz lo apunta solo a Ronnie. No. No, para. No, eso es ella. Para, yo me puse una luz para mí. ¿Te pagó? No, yo también me puse... Porque tiene dolor. No, somos los grupos LGTBQ+. Yo me pongo así. Vos seguí hablando, Ronnie. Sí, ahí está. Mirá la luz que tiene el hija de puta. Porque tenemos una sola luz. ¿Y a quién se le vamos a poner? ¿A usted a o yo? Ella. Para, no. ¿Querés que te la preste un poquito? No. Sí, ponésela. No, deja. No, yo soy judía y sufro hace miles de años. No, ponésela a ella. Decirle, a ver si la siente. Tenés que comprar un par de luces. Sí, tengo que comprar. Ahora vamos a comprar. O direccionar estas. Ahí, mira, hay mucho mejor. Estoy mucho mejor. Sí, pero esa no sé, esa la puso Ari, que es un amor que lo quiero tanto, pero que no sé cómo se ve. No sé si te da bien. Bueno, ya está mi tema. Vamos a Maslatón y Milei, que me muero de locura. Terminame de escuchar la serie. Estás haciendo dos series. Vení al micrófono. Estoy haciendo dos series. Las dos series, la radio, pero lo que a mí me mató es la serie esta, Hijos de su Madre. Entonces, vas ahí a purgar lo de la chibi. Y también me gustó lo que dijo la flaca sobre... que agarramos la historia tragicómica, siempre tiene algo de cómico, sí. Obvio. Y la capitalizamos de alguna manera. La transformamos en lo que estamos acostumbrados a hacer, que es laburo. Porque sin laburo nosotros, ¿qué haríamos? Nos morimos. ¿Vos nunca dejaste de laburar en tu vida? Nunca. Y la pandemia peor. Nunca laburé tanto en mi vida yo como la pandemia. El otro día... Y aparte, tipo, la pandemia... Todavía estamos viendo lo que nos pasó. Sí. O sea, ahora estamos viendo lo que nos todavía pasó. Todavía no sabemos qué nos va a pasar con las vacunas. No, bueno, imagínate. Pero, por ejemplo, yo en la pandemia, además de trabajar en 3 programas de televisión todos los días, o sea, yo me iba de mi casa todos los días y laburé como nunca laburé en mi vida. No, te la dejó para no quemarte. Che, a mí, Leo, ¿cómo me sale no, la cara? No, nada, mentira, me hizo un huevo. Además de haber laburado como nunca en mi vida... Me quedé, transité mi menopausia en esos años, me quedé hipotiroidea, o sea, me iban pasando un montón de cosas, pero que yo creo que también fue acelerado por el proceso de la locura que nos generaba estar encerrados, aislados, con tu marido, los pibes todo el día. Y eso que vos podías salir a laburar y también estabas encerrada cuando laburabas. Pero tenías que maquillarte vos, peinarte vos, un desastre era. Yo me di cuenta un día que estaba estresada para no enfermarme porque tenía que ir a trabajar. Claro. O sea, yo sentía que era una responsabilidad tan grande, porque aparte era, no iban a laburar los demás de 60, no iban a laburar los de comorbilidades, no iban a laburar las embarazadas, no iban a laburar las madres, y quedábamos 10 que hacíamos todos los programas. Totalmente. Sí. Y la calle vacía, pero a mí lo que más me mataba era esto del maquillaje, que eran todos como unos astronautas. Yo hice un programa 3 meses. A mí no me maquillaba siquiera, nos teníamos que maquillar, solo me compré. Claro, y otro que hacía el domingo, Dios, no, nunca salí tan fea en mi vida, pero bueno, vos te sabés maquillar, yo me hacía... O sea, yo más o menos hacía así, digo, total, soy linda. Y no, ya a esa no era linda esa edad, ¿entendés? Porque me acordaba que antes salía sin maquillaje a la calle y no es lo mismo. No es lo mismo. Nunca me vi tan fea. O sea, es como que dije, perdón, no, pero ¿qué deben sentir? No voy a decir los nombres, pero las divas grandes, porque es que yo eso que veía, no era yo, boludo. Y digo, no, ya me perdí. Hace poco vi una entrevista a Jane Fonda donde ella contaba, ella 5 años no laburó para escribir el libro. Y ella contaba que sí, que se había hecho tipo la papada, el cuello, no sé qué, porque un día, en esos 5 años que no trabajó, pasó por adelante de como de una vidriera y miró a alguien y dijo, ¿quién es esa señora? Y era ella. Era ella, ¿no? Sí.
Y un poco creo que nos pasó eso. Y sí. Aparte después de la pandemia. Primero la pandemia. Ay, el barbijo, sí. Que lo único que te veías era los ojos. No, y aparte que... estabas hecha bosta. Yo dije, bueno, se termina el mundo, voy a chupar todos los días. Era como todos los días tomaba. Yo empecé a chupar. La pandemia empecé a chupar. Y no, eso fue tremendo. Porque, con el WhatsApp. Y volví a fumar. Claro. Pues hice todo. No, y laburaba. Pero vos hacías ejercicio todo el día como un perro. Yo hacía ejercicio todo el día como un perro. Y plantaba árboles. Sí, plantabas árboles. No, y me tomaba el micro. Esta es buenísima. Está buenísima. Pará, porque encima me levantaron en todos lados como que yo hablaba mal de Argentina y que odiaba Argentina. Pero yo en una nota en el diario El País de Uruguay cuento que tomaba el micro en Colonia, viajaba 4 horas hasta Montevideo, esperaba 1 hora el cambio de micro y viajaba 3 horas a Punta del Este. Algo que en Argentina, viajar 15 horas para hacer un programa de radio de 3 horas no lo hubiera hecho jamás. Nunca. 3 horas es que viajado, hacíamos, ¿no?, cosas que no. ¿Entendés? Que nunca, entonces claro. Yo dije. Era un inmigrante. Claro, yo dije, esto los argentinos no lo hacemos ni en pedo. Ni en pedo. Solo cuando nos vamos del país. Porque a los argentinos no nos gusta laburar, dije. Claro. ¿Para qué? Fue un escándalo me levantaron. Pregúntame cuántos de todos los que me levantaron me pidieron derecho a réplica para que cuente qué fue lo que dije. Nadie. O sea, me hicieron mierda en todos lados. ¿Estuviste tanto en la tele? Como en esa época. Como en la pandemia. Y porque todo el mundo quería saber cómo era la vida de Ronnie en el campo. Sí, ¿te acordás? Que yo te hice una nota. No, te habían hecho notas, escándalos. Pasaban cosas. No, pero lo que pasa es que él te hacía todo el móvil solo. Se iba corriendo por el prado con unas botas. A buscar un zapallo gigante. A buscar un zapallo que de esos que hay, los yanquis, ¿viste? Le salen los zapallos así. Acá te salen un zapallo de mierda. No sé qué le ponen. Y bueno, me dedicaba solo a eso. Con unos anteojos. Me dedicaba solo eso al campo. Totalmente lucrativo. Entonces, planté 270 árboles, uno por cada casa. Ahora que hay, sale $1,000,000 tu campo, hay que decirlo. No, porque tengo una... Sanso, que viene muy seguido, dice que es la maison de machine. Porque es una casita de madera, o sea, no es no, un palacio. No, bueno, pero es hermosa, porque sí, tiene muy buen gusto también. Pero los muebles son buenos, claro. Hay que decir. La casa es... Los muebles son buenos de un canje que tuve muy importante. Ay, qué lindo. Pero realmente bueno. Era... Me subía al micro, te pedían el DNI para subir, yo tengo cédula también uruguaya, tenías que viajar con barbijo, en el micro que era un asiento vacío, un asiento con gente. Era como una locura. Para llegar a Punta del Este llegaba el viernes a las 11 de la noche, dormía, a las 8 de la mañana me venía a buscar Anita Álvarez de Toledo. El programa éramos Anita todo Álvarez glamour, de Toledo, Flor Rashi, Maxi glamour. De la Cruz, gente de Alcurnia menos para menos yo, no, y ¿cómo se llama? La única que iba Cotino en bondi, Cilia, los demás iban en BM, ¿cómo se llama? El dueño de Choto, sí, el cómico, Peter Capusotto, y el otro, ¿cómo se llamaba? Ay, Dios. Fabio Alberti. Y Fabio Alberti. Yo era el conductor. Genial. De ese programa. Una locura, un loquero. Una locura. Y me pagaban, creo que, $100 por mes. O sea, la no, nada misma, pero estaba bien. Estaba bien. Pero viajaba 15 horas en micro y de vuelta. El programa terminaba. Empezaba a las 9 de la mañana, terminaba a la 1. A la 1 y media me tomaba el micro y llegaba a mi casa a las 9 decía, de la noche. ¿Por qué no tenés ¿cómo no tenés un auto? Porque no sé manejar. Y aparte, la nafta en Uruguay... Sí, es carísima. O sea, pensá que un pasaje... Me la gastaba en nafta. Un pasaje de micro salía $300 uruguayos hasta Montevideo, 200 hasta Punta del Este. O sea, $500. Multiplica eso por 11. Claro. ¿Entendés? Ya era una fortuna. Imagínate la nafta que 5, sale 500, tres veces más. Claro, no. Sí. Era una locura. Era una locura. Bueno, y entonces ahí en esa época sobrevivimos, pero también en un punto craneamos. Yo me la pasé hablando con padres de chicos autistas de acá y de todo el mundo. Y aprendiste un montón. Aprendí un montón. Además, era como que nos íbamos conteniendo, pero son gente que no conocía y como que yo, para mí eran mis amigos, ¿viste? Y, sí. Y claro, y de ahí sale después, bueno, Chat de Mamis, que es bajar a guión y a también, yo escribiendo los guiones a la noche, una copita. Pero a mí me encanta eso que lograste vos, que fue tipo ser independiente. Y armarte eso. De la hegemonía mediática. Porque te digo la verdad, o sea, nosotros... Voy a hablar de no, mi nosotros, caso. Yo también. Sí. O sea, yo dependo de los medios tradicionales. Antiguos. O sea, de los medios, claro, que
a lo mejor yo me muera y no, pero ustedes hacen también contenido, son creadores de contenido. Sí, pero yo no soy un desastre, no hago YouTube, o sea, sí, ya, muevo el Instagram, pero sí. La verdad... Él sí hace cuesta. Todo. Él hace mucho más que yo. Sí. Yo he ido atravesando etapas donde he explotado, o sea, cuando tuve el blog, sí. Cuando hice no sé qué, pero nunca fui sosteniendo y manteniendo todo. No tengo en mi canal de YouTube subido todo mi material, o sea, no me da la vida y fui como eligiendo sí. Qué hago porque no puedo fragmentarme. Ni tampoco hoy se gana en ninguno de esos medios la guita como para tener un equipo que te hace las redes. O sea, yo la poca que puedo invertir, la invierto en tetas. En vestuarista. Es lo único. No, tal cual. No, sí, la verdad que esto tiene 10 años, Border, y esta es la primera oficina que tenemos. O sea, que toda la vida trabajé en bares, desde el 2013. Y fue lo único que sostuve. Sola en los bares. Sí, porque me hacía la Carrie Bradshaw también. Bueno, pero está bien. Y bueno, iba a ir remándola en mi casa. Después, claro, teniendo el nene todo el día en la pandemia, y grabando, grababa con el celular... Antes de comprarme un micrófono, no sé, 18 podcasts los grabé con esto. Haciendo notas con el celular, me iba al baño para que no salga ruido, o sea, y haciendo el guión para editarlo, nada, un laburo, que nada. Pero cuesta mucho sostener algo, a veces me arrepiento porque es como que tenés que levantar a la mañana y tenés que estar muy manija. Por eso te preguntaba lo de las inyecciones esas. Sí, no, está buenísimo. Muy arriba, muchas ganas, ¿no? A tope. Pero es importante rescatarlo. Yo decía, somos... tres laburantes que fuimos tocados por una varita mágica. Sí. Sobrevivientes también. Sobrevivientes, sí. Laburantes, sobrevivientes. Vos cáncer también, o sea, tipo, nada. Y estamos espléndidos para sí, todas las que nos han pasado. En reconstruidos, deconstruidos, reconstruidos también. Tratando de tener siempre el software, el último software, por más que ya sí. no nos quepa la memoria del disco duro. Totalmente, que también anda a adaptarte a todo esto. Nosotros atravesamos, somos de la generación de medios que atravesamos, digamos, desde... Digamos, entramos al mundo de la comunicación, de digital, de internet, pero nosotros venimos del analógico total. Total. Nosotros arrancamos con Super Chicas, VHS. Yo editaba así. Y con cintas. Yo editaba con cinta así también, cuando claro. Era editor y productor. ¿Vos así. Eras editor? Y productor, claro. En radio. Ah, claro, claro. Yo entré, las promos estaban en cassettes. Las promos de la radio eran cassettes que había que poner en puerta. Y en los cassettes había cassettes chiquititos después. Mini disc, DAC, VHS, Beta. No, antes de Beta te estás olvidando el Umatic. Umatic. Betacam, Beta Digital. Y si no arrancamos en la era digital. En los chips. Y bueno, y la era digital que también no quedarnos abajo, ¿no? Porque qué fiaca todo el tiempo tener que estar aprendiendo todo el tema, esto, ahora los algoritmos. Yo me fijo todos. Hago curso gratis por Instagram, mi amor. Oh. pero posta. Yo tengo videos de Instagram con más de 8 millones de reproducciones. Yo no. Yo no, la verdad no. Para, pero ¿qué haces? Ni me fijo cuántas. No tengo idea. No, porque dicen que lo que funciona mucho es cuando algo te da miedo. Capaz que le das miedo a la gente. No, porque yo hago humor en Instagram. 8 millones... Es un montón. Yo no llegué ni a 100.000 nunca. Yo tengo, pero no hablando yo, sino hablando de la entrevistada a, ¿cuánto? ¿200.000? ¿Un millón? Pero era un reel. No, nada. No, mira, te voy a mostrar el último. Igual ya basta, porque ganás en dólares, boludo. No, sea, no gano en dólares. Gané en su momento una plata en muchas veces. Dólares. Yo gané una sola vez y me lo robó una señora que trabajaba en la pandemia en mi casa. Ay. Que yo la puedo acusar porque no tengo las mira. Cámaras. 8.300.000 reproducciones ese para, videito. Para. Y es la acá. Para, vení, mira. Ese. Por lo menos yo acepto que soy una mierdita. No como otras que andan por ahí haciéndose. Ay, soy un ser de luz, estoy en paz conmigo mismo. ¿Qué es esa bola? Anda a cagar. Escucha, pero vos haces TikTok, pero vos tenés TikTok también. Sí. Para mí es la dupla lo que potencia. Sí, sí, yo ahora también tengo de borde. ¿Entendés? No, es un laburazo, va. Bueno, todos los días trabajo, es mucho eso. Trabajo. Bueno, pero toda esta nota es para decir que somos unos genios. Somos muy grosos. Mira cómo estamos. Escúchame, para... No, en serio, fuera de joda. Y por otro lado, que participamos todos de un momento histórico de la televisión, que es que un programa periodístico en Canal 13 hizo, en un momento dado de este país... 20 puntos de rating con un rey que no existe más. O sea, con una persona que trascendía el programa, trascendía la nota, trascendía el periodismo. O sea, y era
este, no existe más un figurón así, ¿no? Y no sé ni el figurón que podría bueno, decir. Estamos hablando de Juan, sí, obvio. Pero también está Luisito Comunica, hay que es mexicano, existen distintos tipos de versiones. ¿Está no, queriendo yo, entrar al mercado mexicano? No, te digo porque... Sí, 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 no, sí, no, boludo. Te digo porque me interesa el mundo. Sí, de, el sí, mundo de México. De, el, no. Dólar. Sí, no, sí, no, a mí también me interesa. El mundo uruguayo, me interesa el mundo de lo que hacen otros. O sea, también están los influencers estos que tenemos nosotros acá argentinos. Por eso te digo. Pero lo que tenemos que ver es cómo viene eso. Porque teníamos un Polo Secchi que era totalmente underground. Y pero Juan también fue underground. No, pero espera. Y Juan lo que hace es agarra esas ideas crudas y lo convierte en un programa mainstream. Creo que también... Total. Creo que, claro, no creo que ese, creo que ese es el gran valor. Bueno, a mí valor, lo que me impresiona, me acuerdo que desde un lugar de glamour, de belleza, podía llegar a todos los estratos de la sociedad. Bueno, nunca más me pasó esto de que había un concepto en el piso, que yo no sé si era idea de Rubén Vivero, nuestro productor ejecutivo, probablemente sí. Mía. O tuya era. No, que, no. No, que, o de Juan, o de los dos, que era esto, esta cosa que llegábamos a una fiesta. Nosotros llegábamos vestidos de fiesta, había música de fiesta, habíamos chupado como en una fiesta. No. Y presentábamos un informe re trash. No, y otra cosa que yo siempre digo es que en un punto los tres panelistas que había en el programa éramos los tres alter egos de Juan. Sí. Nunca, nunca... Estuvo también Martín Sicioli antes. Sí, 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 pero todo, igual vos sí ocupaste ese lugar. Sí. O sea, y lo hiciste perfectamente bien, al punto que en un momento dado se pensó que vos podías ser la cabeza del programa también en un momento. O sea, se pensó. Después, ¿quién pensó? Bueno, o sea, lo que nos engañan a todos, no te preocupes, pero se pensó. Igual, a lo que quiero que lo digas, díselo. No, pero... Hacé un short con eso. Lo digo en serio. Lo digo en serio. Vamos en TikTok, por favor. Pero éramos... Hacíamos las cosas que Juan... Yo me acuerdo que había una cosa muy graciosa que era... Un día llorás con Juan, al otro te cagás de la risa con el mismo informe con Ronnie. Sí. Al otro día, María Julia los putea y al otro día, Carla hace que Nancy Duplá le cuente... ¿No lo puedo, lo digo? ¿Qué le voy a contar? No me acuerdo. Lo de los pedos y lo del culo. Ay, no me acuerdo. Bueno, entonces vean, búsquenlo. ¿Entendés? Si no, un puto no hay. ¿Quién puede subirnos todos los programas? Pablo me grabó todo en ¿vos unos sí DVDs? Tenés todo. No, Pablo los grabó en unos DVDs. Vos ponés caos y aparecen todas las notas de Ronnie. Porque las subió Carlitos. Carlitos. Que está en que México. No, que Carlitos, vos sabés que ahí tenía todas las todo notas de caos y se le inundó la casa y perdió ¡no! todos los discos. O sea, perdió. Yo creo que en Volver volvieron a pasar todos los programas de caos. Bueno, y Martín, la famosa nota con Galtieri, con Galtieri, que en realidad tenía cero de periodista, pero fue, le dijo en la cara todo lo que le queríamos decir impresionante todos. Impresionante fue. Entonces, en un punto, era un programa que decía lo que nadie decía. Sí. Sí. Era un programa donde veías lo que nadie mostraba. En un momento en el que todo el mundo quería ver quería, y escuchar. Esa fue la diferencia. En los 90 la gente no quería ni ver, ni escuchar, ni saber, hasta que se fue toda la mierda. En el 2001. Claro. O sea, yo nunca más vi ese nivel de glamour en un programa periodístico. No. O sea, cada uno de nosotros creo que teníamos... Ni en la televisión, te digo. Teníamos nuestros vestuaristas, nena. Bueno, ella era una conchuda. Porque todas las marcas ay, pero vos buenas... tenías las Pepas, tenías esto, tenías sí, tenía el otro. Tenía Pablo Ramírez. Dale. Y vos tenías Mariano Toledo. Sí. Yo tenía Adidas, tenía... Pará, y me acuerdo que en un momento tuve Domínguez y las vestuaristas no devolvieron la ropa y tuve que ir yo a poner la cara una vez que fui a pedir a Domínguez y me dijeron, no, porque vos te robaste la ropa. ¡Ah, mi amor! No, y salía ese glamour mezclado. Porque vos decís, bueno, voy a presentar un informe de la villa. Y bueno, y salías todo con vestido. Salía con un tapado Versace claro blanco. Yo iba con un tapado de Versace blanco. Pero pará, otra cosa que me acuerdo que fue increíble fue, Juan hizo un informe de cáncer de mama. Y salió por primera vez en televisión una imagen de una mujer mostrando su teta con pezón y su parte operada. Sí. Y ese día se cayeron todos los avisos. ¿Se acuerdan no, de eso? No, no me acuerdo. Se de los cayeron avisos, los canjes de ropa y se cayó toda la tanda publicitaria. Jodiendo, no qué bárbaro, nada. Qué otra época. No, o sea, imagínate que hoy salen los chicos trans mostrando cómo se operan las tetas abajo en todos lados. Vos sabés que a mí el otro día buscando me repegó, me acuerdo, y lo vi nuevamente, el de Ketamina.
¡Ay, qué fuertísimo! Un caballo que se cae. Sí. No, era... Bueno, eso no sé también si fue Vivero, boludo. ¡Qué genio! Porque el programa, o sea, empezaba Caos con un clip con un caballo que estaba saliendo de un estud y que le estaban por inyectar una inyección. Y un pibe de fondo, o sea, pegado el audio estaba de fondo del caballo, contando el efecto... Sí. A Cristian, el realizador, sí, Cristian Sedam. Sí. El efecto de la ketamina en su cuerpo, decía el pibe. Como que, bueno, te la podés bancar, algunos flojitos les pega, y ahí veías como un caballo... Caía desmayado. ¿Boludo? Chicas, yo tengo una anécdota. Un día estábamos preparando un espectáculo, venía Lágrima Ríos a la Argentina. Para ¿quién que, es Lágrima Ríos? Lágrima Ríos es la Mercedes Sosa uruguaya. Ah. O sea, famosa en todo sí. el mundo. La trae Fernando Peña y Fernando había conseguido que le den ketamina. Y como Fernando se drogaba con todo lo que le daban en la mano, antes del show se hace dos rayas de ketamina, ay, no. Como si fuera cocaína. Que el efecto es... Bueno, ay, boludo. Y cuando llegamos sí. al teatro se iba cayendo por la escalera. Claro, es anestesia para caballo. ¿Entendés? Iba rodando por la escalera y él ya había dicho que era VIH positivo y mi mamá me agarra que había venido a ver el espectáculo porque estaban Lágrima Ríos, ¿cómo se llama? Garganta con arena. Cacho Castaña. No, ella. Adriana Varela. Estaba la gata Varela y estaba Betty Elizalde y era una mesa con la Mega, que era el personaje Fernando, Lágrima Ríos, Betty Elizalde y Garganta con Arena. Y Fernando ya había dicho que estaba con VIH y se iba tropezando y se caía entre la gente. Ay, boludo. Y mi mamá me agarra y me dice... Está muy mal por el SIDA. No. Y vos sabés que hizo todo el espectáculo así. Dios mío. ¿Y lo hizo? No, es muy impresionante. ¿Sí? ¿Y lo hizo? Porque era el momento en el que la ketamina se había puesto de moda entre... Era como la droga de... Y ahora vieron, ahora hay una cantidad... El Tusi no está sé qué es. ¿Cuál es? ¿La cocaína rosa? Sí, le dicen cocaína rosa, pero en realidad el Tusi es como en inglés 2C... Tú sí. Es como una tuchi. De falopas. Como Tucci. Tú sí, como Sisi Babok de la niñera CC. Bueno, es como una mezcla como de cocaína con MDMA, es como una mezcla de falopas, con ketamina. Pero eso pasa en este, me parece pasa medio en el... Es la droga que tenía esta chica Emily que se cayó... O whatever. O lo que sea. Sí. Hagamos una cosa. Sí. Son las 12 del mediodía. Sí, nos tenemos que ir. Hagamos una cosa. ¿Cuándo lo retomamos esto? Segundo Ay, capítulo. Cuando quieran, chicos. Cuando ustedes quieran. Tienen que decirlo. No, vos tenés que decirlo. No, pero yo, boludo, está abierto Border Periodismo para ustedes, amigos. ¿Qué? El mes que viene. Hagamos otro. Especial. Hagamos otra emisión. ¿Dónde especial? Queda? ¿Quedamos en Juan Castro las drogas? Quedamos en Juan Castro las drogas, pero al final nunca hablamos de si el sexo era algo que teníamos que fijarnos en los políticos para ver si los políticos eran o claro, no. Porque fue un debate, lo de Milei. Bueno, pero vos hiciste el informe de los sexos los políticos en caos sí. Y hubo un político que te acosó. No, que me acosó, no. Sí, que te acosó. Pero que no me acosó en ese día. No, no. Que te acosó. Sí. Y también quiero que dejemos acá sí. por qué nunca nadie le preguntó a Cristina sobre la leyenda urbana que mandó a matar a Juan. Eso... Es un tema que todo el tiempo me preguntan. Todo el tiempo. Chicos. Vamos a decirlo en el próximo episodio. Esto no termina acá, mi amor. Recién empieza. Uh-huh. Uh-huh. ¿Quién quiere la luz?